Bueno, pues esta mañana hemos acudido a la Central Operativa de Saneamiento del Ayuntamiento de Valencia a hacer una visita a sus instalaciones que solicitamos previamente por escrito al Ayuntamiento como dependencia municipal que es y como responsabilidad de toda la corporación municipal. Llegados a este punto hemos observado que el equipo de gobierno hace un ejercicio, una cacicada más y un ejercicio de opacidad absoluta, infringiendo también nuestro reglamento orgánico del Pleno y no dejándonos acceder a dos miembros de la Corporación Municipal a un edificio que son dependencias municipales. Dicho lo cual, en este contexto COVID, en el cual es tan importante este tipo de dependencias municipales y el trabajo que realizan, nos preguntamos si el alcalde Ribó quiere esconder algo y en ese sentido, ¿qué tal antidemocrático manifiesta un alcalde cuando no deja acceder a portavoz y concejal del Ayuntamiento de Valencia a una dependencia municipal? ¿Qué tiene que esconder y cuál es su concepto de la democracia? Esa es la pregunta que le realizaríamos al alcalde Ribó, que desde luego, bajo su responsabilidad, no ha dejado acceder a este edificio a dos miembros de la Corporación Municipal.